José Antonio Hernández Fraguas rindió el informe de los primeros 100 días de su administración municipal en Oaxaca de Juárez, un gobierno que señaló ser regido por los principios de igualdad de género, participación ciudadana, transparencia, combate a la corrupción y austeridad. En materia de igualdad de género, enfatizó que su administración es la única en la que la mayoría de los cargos directivos es ocupado por mujeres, contribuyendo de esta manera al empoderamiento de las oaxaqueñas. Los cargos medios y de responsabilidad superior están ocupados en su mayoría por mujeres oaxaqueñas comprometidas con el servicio y comprometidas con la función pública. En tema de transparencia, aseguró que a partir del 5 de mayo, en el portal del Instituto Oaxaqueño de Acceso a la Información, se podrá encontrar toda la información en relación a los recursos con los que se cuentan y en qué se están invirtiendo. En el combate a la corrupción, aseguró que la administración municipal no permitirá que los funcionarios públicos cobren por algún servicio que esté bajo su cargo. Estamos comprometidos también con la transparencia. Estamos verificando que la ciudadanía conozca todas nuestras acciones y la forma en que ejercemos el gasto público. Tendremos toda la información en nuestro portal de transparencia. Tenemos como límite legal hasta el próximo 5 de mayo para poder tener toda la información que el Instituto Oaxaqueño de Acceso a la Información, y nos comprometimos a que actuaremos con todo rigor contra cualquier servidor público que incurra en un acto indebido. Pero también dijimos, los proveedores, los prestadores de servicio, las empresas que ofrezcan recursos a un servidor público para ser beneficiados con la entrega de algún contrato o con algún compromiso, no solo serán dadas de baja del padrón de proveedores, sino que serán boletinadas para que nunca vuelvan a ofrecer sus servicios al gobierno municipal. Asimismo, informó que gracias a las medidas de austeridad implementadas se ha generado un ahorro económico, con lo cual se ha iniciado con el programa de repavimentación en las calles con un aproximado de 50.000 metros cuadrados hasta la fecha, con una inversión de 30 millones de pesos por parte del municipio de Oaxaca de Juárez, además de la adquisición de 30 camiones recolectores de basura y 900 papeleras para el centro histórico. Iniciamos un programa enérgico de austeridad. Austeridad para hacer eficiente el gasto público. Se redujeron de una manera considerable los sueldos del presidente municipal, de los síndicos y de las regidoras y de los regidores, y se redujeron también los sueldos de los servidores públicos municipales. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.